Bienvenido Pipo, damos inicio a la conferencia Pipo, buen mediodía Bueno, tenés el equipo confirmado de cara al partido de Huracán Hubo algunos jugadores con molestias de, después del último encuentro Ya está todo definido Sí, normalmente vamos a jugar los mismos El mismo equipo que, que jugó el otro día Que entró de arranque Es exactamente Si querés te los te lo nombro eh, Como quieran ustedes eh, No Pipo, el otro día le, le brindaste una banca muy grande a, a los pibes y, y está perfecto, obviamente. ¿Eso tiene que ver con, con algo en particular o con los murmullos que, que son muy comunes en el fútbol y que hay pibes a los que no los afecta para nada y hay otros chicos a los que sí los pueden afectar? Sí, eh, esa es la, la cuestión, de que, que puedan ir creciendo de a poco, que es lógico que se equivoquen, completamente lógico y que necesitamos el apoyo más que nunca como lo hemos tenido hasta ahora que nos sentimos muy local, nos sentimos muy fuerte queremos jugar nuestra cancha y, y el crecimiento de los chicos va a ser paulatino eh, para que sea más sólido, entonces me pone muy contento y hay otros chicos también que estamos viendo en reserva que, que también van a tener futuro de primera así que una lástima que, que se haya lastimado Peñalba, que estaba entrenando con nosotros de central y puede hacer una muy buena dupla con Gonzalo González eh, a futuro. Así que eh, Dios quiera que, de lo mismo que le dije el primer día, eh, que nos den los tiempos para poder disfrutar a, a todo este grupo de chicos que, que tanto se esfuerza para jugar a primera. Y todos queremos ganar, y yo he jugado en clubes donde no nací. Pero el que nació en un club quiere que, un, un, tiene un plus con, el, con los colores del club. Entonces, Dios quiera que nosotros lo podamos utilizar para bien. Pipo, hablando de todos los partidos, parece esta ser la, la única semana, entre comillas, de descanso, de utilizar una gran cantidad de días. Eh, ¿Cómo tomás esta gran cantidad que se viene de partidos, con una fecha entre semana? y también con el partido de Copa Argentina que quedó confirmado en la provincia de Chaco. Bien, tranquilo, son compromisos que, que hay que asumirlo, hay que jugar, y jugaremos todos los partidos con lo mejor que tengamos en su momento. No vamos a, a guardar jugadores de un partido para el otro, salvo que nosotros bajen el rendimiento y nosotros los veamos cansados. Si los vemos cansados, entonces sí, pero si no, el que esté... El que esté bien y mantenga su posición seguirá jugando. Afrontaremos eh, los dos torneos que por ahora estamos jugando con lo mejor que, que tengamos. Pipo, ¿qué, ¿qué partido esperás de mañana contra Huracán? De, de local, un equipo que viene empatado los últimos dos encuentros, pero que bueno, en el inicio de, de este torneo es uno de los, de los animadores, por así decirlo, junto a, a Gimnasia. Un equipo eh, que corre mucho, que lucha mucho, que tiene buenas individuales, individualidades, perdón, que de mitad hacia, hacia adelante tiene muy, bueno, muy buenos jugadores, buen pie, que tenemos que tratar de cortar el circuito de, de los dos volantes centrales y los dos exteriores que cierran, tanto gudiño como Garré y Cristaldo, y juegan los cinco ahí con, con Cócalo como, como punta de lanza. Así que tenemos que tratar de cortar ese circuito de Factor y Gese con los tres interiores que, que juegan afuera pero cierran muchísimas veces porque juegan a pierna cambiada. Pero bueno, es fútbol y después cuando empieza a correr cambia todo lo que vos puedas imaginar. Así que bien, estamos, estamos contentos porque hemos hecho una buena semana de trabajo y de, de regular un poco las cargas para, para llegar bien al partido. Pipo, buen mediodía. Te quiero preguntar por dos jugadores, eh, ¿cómo se encuentra Nicolás Contín? Ya pudo estar eh, en el banco de suplentes en el partido anterior. ¿Cómo lo ves en el día a día, eh, tras sufrir esa dura lesión en la rodilla? Y después preguntarte por Matías Melluso, ¿cómo viene esa evolución que, que tuvo ahora con, con la lesión en la última que tuvo? Eh, de Nico Contín, eh, está en alza, jugó dos partidos en reserva. Eh, el segundo partido un poquito más de minutos eh, está mejor y nosotros tenemos muchas esperanzas en él muchísima esperanza. Si hoy te doy un ejemplo, yo me iría a otro equipo, me llevaría con tin al equipo que vaya. Eh, tengo muchísimas esperanzas en Nico, muchas. Se lo merece porque es un buen pibe. Después tiene que jugar bien y lo tiene que demostrar dentro de la cancha. Eh, y, y con respecto a Meyu, eh, hoy le pregunté cómo andaba, me dijo que bien, que va mejorando, pero es una lesión muscular y lleva 12 días, 14 días, una cosa así. Y normalmente son 20, 21 días, entre comillas, a veces se acorta según el músculo, según el grado de la lesión. Así que bueno, Dios quiera que se ponga bien pronto, pobre, que, que de que estamos nosotros viene con una serie de lesiones importantes. Pipo, pensé que te nombraban Copa Argentina a la pasada y que ibas a estallar. ¿Te tomaste bastante bien la sede de Chaco o no? No nos queda otra. Eh, que hay que aceptar y hay que ir y jugar y tratar de, de ganar. Eh, hay veces que hay, hay, hay cosas que cumplir y ya está. Yo lo que... Prefiero ir en un viaje de una hora y media y no ir seis horas, ocho horas, como iba a ser, en o diez, hasta Rafaela, en, en micro. Después, por suerte, el club hizo un esfuerzo y, y, y fueron en charter los chicos. Pero eh, hay que ir y jugar. Boca creo que va a salta a jugar. Y nosotros no tenemos por qué tener coronita. Ahora, si vos me das a elegir. Prefiero San Nicolás, que es mucho más, más cercano. Pipo, ya pasó más de un tercio del torneo y también la mitad de la Copa Argentina. ¿Qué breve balance podés hacer de la progresión que ha tenido el equipo con resultados evidentemente muy buenos? Más que bueno, más que bueno. Excelente sería salir campeón. Bueno, muy bueno es lo que se está haciendo hasta ahora. De los últimos 20, eh, 20 partidos eh, se sacaba el 72% de los puntos. Y todos me cargan porque yo lo subí a Twitter y, y por una cuestión de edad y, y de fiaca también. Eh, normalmente hay que recortar, recortar y yo lo mandé así como está porque me resulta más fácil y aparte el tipo que lo... Sacó la cuenta y todo, merecía estar ahí porque no quería cobrar derecho de autor de una cosa que no me corresponde. Pero eh, bueno, muy bueno, es prácticamente el mismo plantel que nosotros agarramos, casi. Se fueron seis, siete jugadores: Vino Sosa, Piri, Tarra, que pobre seleccionó, eh, Cardoso. Y, y Franco vinieron cinco jugadores es prácticamente el, el mismo plantel de siempre hoy Muro no es el Muro de cuando nosotros vinimos Domínguez no es el Domínguez de cuando nosotros vinimos que nos jugaba casi en la división eh, Lautaro es otro Lautaro también así que Morales eh, Alemán, que era resistido y hoy el, el emblema y el el corazón junto a Rodrigo, Morales, Cardoso, Sosa, Franco, el corazón del equipo. Así que más que, que contento por ahora, pero se tiene que mantener en el tiempo. Pipa, ¿cómo va? Eh, sabiendo que Gimnasia se hace fuerte de local, eh, ¿creen que es un partido accesible para volver al triunfo de visitante? En el fútbol argentino no hay nada accesible, son todos muy parejos. Ahora lo que le había dicho la otra vez, vamos cumpliendo etapas. En el primer campeonato, cuando teníamos que ganar, no ganábamos. Sarmiento de local, Central Córdoba de local, Banfield de local. Teníamos que ganar para llegar al tercer partido consecutivo ganando y no ganábamos. Ahora eso, entre comillas, los que tenemos que ganar, ganamos hasta ahora, o sea que vamos un pasito más adelante, pero el fútbol argentino es muy, muy parejo, entonces no hay rivales fáciles. Pipo, ya la dirigencia empezó a extender contratos de jugadores, Enrique el otro día, Chávez en esta jornada, se empiezan a hablar con Tarragona, van a sondear a Rey, se termina el tuyo también a fin de año, ¿pueden empezar a hablar prontito de una continuidad en 2023? Sí, seguramente que sí. En el medio hay unas elecciones eh, que hay que ver qué es lo que, lo que sucede. Eh, nosotros estamos muy cómodos y muy contentos en el club, muy cómodos, no solo con el plantel, sino toda, con, la, con toda la gente que trabaja con nosotros. Tenemos un ida y vuelta con los dirigentes sano porque nos decimos la verdad y, y es, muy, es muy sano el, la relación que tenemos. Así que. Seguramente a medida que, que vayan pasando los días será ahí, se irá hablando eh, con, con mi abogado para, para ver cómo se avanza. Nosotros estamos muy contentos, cómodos, nos gustaría seguir, pero bueno, después hay, hay diferentes cuestiones. Mañana viene un árabe con, con cuatro metros de arena y, y se hace difícil decir que no, pero en caso de que no suceda algo extraordinario nos gustaría seguir gracias pipo llegamos al final de la conferencia